Hola a todos y bienvenidos al canal de Konya. Este día miércoles, tercera de la semana, seguimos jugando BO3 ahora contra nuestro buen amigo Pablito. Ya deberían saberlo, pero por si no lo saben, tiene un canal de YouTube, tiene un canal de Twitch. Si me acuerdo lo poco en la descripción, pero creo que siempre me acordé. Cierto que Pablo usa Confi también. No era mi. Bueno, ya está, muy tarde. Olvidé. No quería usarle Confi a Pablo, tenía que usar. Bueno, ya está, muy tarde. Vamos con Confi. Fue sin querer, pero ya fue. Me gusta más este team que el otro, de todos modos. Rillaboom, Lapras, Incy, Indeedee, Duraludon y el mencionado Confi. Ahora, él no tiene Gudra, por lo que asumo que la Winx Policy está en Lapras. Sí, perdón, Pablo. Ahora, cuando veas el video te vas a enterar de que fue por error. No era mi idea, no era mi intención. El tercero. Ok. O sea, tenemos Lapras, Rillaboom, Incy y Confi. Solo que yo tengo un Gudra y un Duraludon. Creo que Duraludon es mejor por el tema del Steel Typing. Y él tiene un Indeedee que redirige. Yo tengo Magneson, que si tuviera redirección sería re OP, pero bueno, no existe todavía. Capaz en BGC 32 vamos a ver un Magneson con Follow Me. Hay una diferencia abismal entre los Lapras, porque yo soy la IK de Winx Policy, o sea, cambia mucho la cosa. No, yo puedo liar Rillaboom y Lapras. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me hace eso? Que me salga con Duraludon y me joda bastante. O sea, no tengo nada contra Duraludon en general. Tengo Body Press, pero hasta ahí. Tengo el. Bueno, Resonance pega bastante bien. Vamos con Lapras e Incy. Y Rillaboom, Magneson atrás. A ver qué pasa. Siento que estoy usando estos cuatro mucho. A veces me gustaría más usar a Confi y a Gudra, pero no estoy seguro de que siempre rinda. Bueno, ahí está el Duraludon que me esperaba ver. Minisi más rápido que el suyo. Está bueno saberlo eso. Técnicamente podría tener más Glacier y eliminarle al Incy. Que justamente me jode a Rillaboom y a Magneson. Pero creo que si tiro al Max Glacier en cualquier momento y meto la lluvia, Rillaboom y Magneson la pasan bastante mejor contra Incy. O sea, no hace falta matarlo de una. Creo que con Resonance o Drone estamos bien para arrancar. Y por Yutra al Incy. A ver si puedo tratar de meter a Magneson al campo. Ok, metió a Rillaboom. Yo le tiré Resonance a ese slot. O sea, igual casi le tiro. Ok, genial. Casi le tiro a Geyser a Incy. Estuve muy tentado. No deberías tener Blizzard Rillaboom igual, ¿no? No. Pero voy a entrar a Magneson de todos modos. No, tengo partido yo de Lapras, ok. Ahora de Lapras no me interesa mucho que ataque. Me interesa el CT a la hora de Bailey, ya lo hizo, que es lo que quería ver. Ok. Voy a entrar a Incy. Tiene nuevamente el Fake Out. Voy a tener más Geyser a Incy porque quiero la lluvia. Creo que la lluvia me va a ayudar bastante. Y voy a ir con T-Volt a Incy también. Creo que Magneson más lento que... Sí, mucho más lento que Incy. Pero con la lluvia a favor debería estar zafablemente bien. Os puedo tirarle Body Press a Duraludon de una. Ya que pedí aprovechar. Porque ni Rillaboom ni Incineroar la van a pasar también contra ese Duraludon. No tengo algo que le pegue duro. Así que ¿sabes qué? Vamos con Body Press a Duraludon. Para hacerle algo de daño. Empezar a sumar un poco de daño. O bueno, o no, porque tiró Fake Out y tipo, no importa nada. Lightning, Max Lightning no hace absolutamente nada. Y se tiró la lluvia, que es lo que quería. Activo Berry. Está en rango de activar una pinche Berry. Así que a Solvest. Posiblemente. No, como que quiero guardar a Lapras, te soy sincero. Lapras tiene Perisong. Esta es mi jugada para ganar esto. Sí, quiero cambiarlo por Rillaboom y tirarle Thunderbolt a Incy, con eso lo matamos. Después tirar Maxgar y después tirar Perisong también. Sí, vamos por esa. No hace falta andar switchando tanto.
perfecto. Ok, juegue bien, la juegue bien. Yo soy muy de... Cuando estoy en una posición que no que me gusta ni un poquito, como que, ay, quiero switchar, quiero switchar, y tipo, no tengo que switchar todo el tiempo. O sea, hay formas de ganar sin switchar. Perisong y... Vamos, Rillaboom. O sea, no, pero estaría perdiendo el más uno de defensa en Magneson, ¿eso me sirve? Ataca a volados por el lado especial, ¿qué me importa? Vamos a meter a Rillaboom. Saco el Acid Rain, tengo los Fake Outs a favor. Sí, tengo la Aurora Veil, aguanto súper bien eso. Perfecto. Y ahora ya tengo mi Win Condition seteada. Se le va el Dynamax a Duraludon. Genial. Así que... Hydro Pump y... Perfecto, tal Indeedee. Ah, mira, llegó a matarme. Ah, claro, pues tiene menos uno de defensa especial. Claro, es verdad. No he olvidado que... Pero usted menos dos, perdón, prometido dos... No, uno solo le pegó los dar. Está menos uno de defensa especial, eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno, entra Insy. Ya, Indeedee es lo único que estira ese Spanning Force, así que tipo Insy no lo toca. Así que, Fake Out y... Protect. La mejor jugada del mundo, Fake Out Protect. Me apreté y aporté con Insy. Flasheé. Bueno. La mejor jugada de todas. Me encanta. Me encanta hacer estas estupideces. Ok. Bien. Buen game 1. No trajo ni a Lapras ni a Confi Pablo. Interesante. Interesante. Lidió con Duraludon e Insy, ¿no? Creo que arregló. Sí. Duraludon e Insy fue su líder. Ahora. O sea, siento que Lapras sigue siendo un super buen lead. Ahora calculo que va a querer tirar su Resonance o va a querer lidiar con Rillaboom. Una de las dos. Creo que para ambos Insy sigue siendo un buen lead dentro de todo. El tema es si él sale con Indeedee no puede darle Fake Out. Sí, voy a lidiar con Insy. Y atrás, voy a seguir con Rillaboom y Madison. Siento que el team me cerró por todos lados, así que... Muy bien, okay, ahora sí estamos con Lapras y Confi. Triage es más 3 de coso. Triage es más 3 de prioridad. Fake Out es más 3 de prioridad. O sea que Confi, al ser naturalmente más rápido que Insy, evita el Fake Out. Y eso no me gusta. Pero sí que tiene mi Resonance. Así que voy a empezar con esto y... debería cuidar a Insy para su Rillaboom. Debería. Pero es que quiere tirar Resonance. O puede, bueno, siempre te tira Max y será Insy, no le pasa nada, ¿no? No pierde nada con hacer esa jugada. Voy a tirar U-turn. Mi Lapras es más rápido que su Lapras. Ok. Sí, ahora de Lapras tenía un poquito de ataque. Ok, está Giga Drain. Yo tiro mi Resonance. De hecho, soy más rápido que su Lapras. Genial. Es cierto, hay uno de diferencia de speed entre estos dos. Está bien. Si Lapras era más rápido, hicieron siempre era más rápido también. ¿Querés tirar Geyser? O sea, ¿tiró Geyser a Insy para querer matarlo? ¿O tiró Resonance de todos modos porque quiere sentir su Aurora Veil? Me voy a jugar a que tiró Geyser. Ok, tiró Resonance pero a Lapras. Ok, por mí está bien. Puede haber sido mucho peor eso. Ok, quiero... Geyser, sí. Sí, aparte pega más que Resonance. Quiero matar a ese Confi. Y le
tipo de Gracilite. O sea, obviamente lo voy a matar a Gracilite de la Lapras ni ahí, pero bueno, es sumar un poco de daño, no, no viene mal. No lo maté, de hecho no estuve ni cerca. Ah, mirá, ahí se da tu jugada. Ok, tiene sentido. No, sí tengo más. O sea, creo que si no lo he jugado. Igual podría tirar U-turn también acá. No, me voy a comprar un Resonance al Rillaboom y no quiero eso. Y creo que se le acaba el Dynamax también. Sí, creo que voy a sacrificar a Incy acá directamente. ¿Está bien? Ok. Ok, ya Confi no va a jugar tanto. Estoy tentado a tirar Perizón en este momento. Este tiene Thunderbolt, Hydro Pump y Freeze Dry. Y sabemos que, o sea, el Fake Out de su Incy va a salir más rápido que el mío, por desgracia. Yo creo que voy a Hydro Pump acá Incy y U-turn a su Incy. Trata de que te ría aún de vuelta. Aunque okay, dio parte yo de una. Interesante. Bastante bien la hizo, de hecho. Porque. Ok. Está bien entonces, está bien. Buen crit. He hecho mi rey en ese crit. Vamos a Magneson, que está hecho para Trick Room. Sí, vamos a Rillaboom. Quedan dos turnos de Trick Room todavía. Yo voy a pegar ese Lapras acá, me parece. Vamos a darle para que tenga. Soy Rillaboom acá, no está haciendo nada. Puede llegar a entrar su Incy y tirarme a Rillaboom, que sería molesto, sí. Pero hay que matar ese Lapras. Está bien, sí. La hizo muy bien. Pero yo la misma jugada. No, mentira, no puedo porque me va a intimidar. Perdón, me va a fake outear. Este tiene Thunderbolt. Ya fue, voy a pegar. Entonces ya sacaba el Trick Room. Y Magneson no pegó nada todavía. Le pegó a Magneson, ok. Eso es un montón de daño. Vamos a sacar el Rain, sacar el Trick Room. Ahora Bill todavía de mi lado ahí. Hacer esto. Si Dios quiere se protege con Lapras. Bien. Nunca me pateas feca. Ay Dios, odio este juego. Odio este intercambio porque no me está favoreciendo en ningún lado. Voy a jugar que me atacó. Ok, no, hizo bien. Ah, mira, no me hizo nada de eso. Fa, tampoco me hizo. Bien ahí. Me gusta ese daño. Acá, ahora está en rango de moverse Gracilite del Lapras, gracias. Ah, se fue Gracilite. Igual si va a ser más rápido todavía. No, yo te arreglo. Prefiero recuperar a Gracilite, me parece. Y T-Bolt al Lapras. ¿Qué es este game? Por favor. Creo que no sabe que Magneson es lento.
Y mi Insignia es más rápido, así que puedo picotear a su Insi. O podría desfilar a Blizzard Lapras y matarlo una vez por todas también, ¿no? Sí, vamos por esa. No, para. Su Lapras es más. No. ¿Su Lapras fue más rápido que el mío? No, mi Lapras fue más rápido. Entonces, Insi más rápido. Bien. Bien. Ok. Bien. Chao, Lapras, por fin. 10 turnos, así que está esa cosa en campo. Me hizo reír mucho el comentario. Ok, ahora cómo le gano a Insi. Con fake outs. Literal todo lo que dice. ¿Podría body press acá? Sí, podría body press. En caso de que por alguna razón Mangeson no muera este turno. Digo, ¿por qué no moriría? Pero no sé. Ok. Entra la boom. ¿Tiene protect? No tiene protect. Flare Blitz. Fake out. Más serie 5 que tener dos incineradores y arreglar uno en el campo no hay. Ah, mira, ya más rápido. Su arreglador es más rápido que mi Insi, ok. Inútil es neutral, hace 70, Flavis es resistido, está. No, Flavis acá más. Y así la hay porque no quiero que no me mates. ¿Se murió? Ah, se había muerto. Sí, se murió con su recoil, ¿no? Sí, ok. Ok. Igual siento que los dos jugamos. Siento que todos esos cambios que hubo. Siento que los dos jugamos mal, me parece. O sea, yo siento que le erré como en dos o tres turnos. Y creo que él, por lo menos un turno, se equivocó donde me dejó. Donde me dio la posibilidad de matar a Lapras. Sí, yo me di cuenta, el Insi era rápido. Rápido, tipo. Tiene 22 CBs en el speed, no es súper rápido. Para hacer un Insi sí es rápido. Entonces sí, me sirve bastante. Porque su team era más de Trick Room, era todo, su team era casi todo más lento. O sea, ya de entrada vi que el Lapras era más rápido que su Lapras y mi Lapras no tiene tanta speed. Fue como, ah, su team es lento. Y una vez que saqué el Trick Room, o sea, que saqué, una vez que se pude historiar el Trick Room, ahí se me hizo mucho mejor la pelea. Aparte, como su team es lento y bulky, Peri Song lo le jode mucho. Así que, medio que ahora pienso como que. Sí, fue velocista. Como que lo recantía Pablo, lo pienso que este team. Porque Peri Song, Lucía Confi. No me odies, Pablo. Te seguimos queriendo acá. Así que nada, jejes. Espero hayan disfrutado la pelea esta. Y nos vemos, bueno. Nos vemos el día de mañana. No se olviden dejar like y suscribirse al canal si quieren ver más Veo 3 y todo BGC. Si quieren jugar BGC contra mí, pueden entrar al Discord, link en la descripción para poder entrar. Y si no. Hoy a medianoche seguimos en Twitch streameando. Así que pueden pasarse a ver. Cuando a Pokémon Emerald, siempre divertido, siempre copado. Nada más entonces, que hayan disfrutado. Nos estamos viendo cuando ustedes lo deseen. Chao a todos.